Bueno, sí. Correcta. Sí. A ver, compañero, deja de interrumpir, porque bueno, deja de interrumpir, deja de interrumpir, porque grosería es que interrumpas. No, no, quien está interrumpiendo eres tú, porque yo estoy hablando. Entonces yo, a ver, yo pediría, a ver, compañero, yo pediría que yo pediría, no, 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 porque no, porque no, porque tu, no, porque tu libertad de expresión. Tu libertad de expresión, tu libertad. No, compañero, estoy respondiendo acá y tú estás interrumpiendo. No, compañero, estoy respondiendo. No, compañero, estás interrumpiendo y yo estoy respondiendo acá. Cuando a ti te escuché perfectamente, a ti te escuché y respondí a lo que preguntaste. A ver, compañero, yo te pido respeto porque no está. No, no se llama respeto cuando alguien está hablando y tú interrumpes. Es un niño. Amigos y amigas, vamos a ir a la gira del diputado Fernández Noroña en su aspiración por conducir los destinos de la Cuarta Transformación. Estuvo en una conferencia en Tamaulipas. Ahí sicarios de la información de García Cabeza de Vaca le sabotean la conferencia. No lo dejaban hablar, lo interrumpían a cada rato. Amigos y amigas, iba a dar por terminada la conferencia. Vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar todos los detalles de lo que pasó ahí con estos sicarios de la información. Vamos a ir al video. Muy buenas tardes. Estoy en un recorrido, estuve en Reynosa. Mis compañeros por kilómetro me pagan, cabrón, entonces me trajeron acá hasta Madero. Y estoy muy contento porque hace rato que debíamos ambas visitas. La zona fronteriza y la de esta zona de Tampico y Madero. Y el tema, pues, es los libros gratuitos de texto, que hay una ofensiva de la derecha, la más majadera, la de Televisión Azteca, que tacha de comunista a nuestro gobierno con una ignorancia monumental, con una mala fe impresionante y con una ferocidad digna de mejor causa. La verdad es que Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, no quiere pagar sus impuestos, ese es todo el tema. Tiene miles de millones de dólares y no quiere pagar sus impuestos. A ustedes no les preguntan, a mí tampoco, te llega el descuento del 30% de ISR, y este hombre no quiere cubrir ahora sí que sus obligaciones fiscales, y eso es inaceptable. Eso no justifica toda la... Bueno, están siendo objeto de mofa mundial por plantear semejantes superficialidades. Se pueden hacer críticas a los libros de texto, claro, se pueden hacer críticas, siempre son perfectibles, pero el trabajo que hicieron es un trabajo francamente sobresaliente. Y tan nuestro gobierno está abierto al debate, a la transparencia, a la claridad, que a partir de la tarde de hoy, como se hizo en la emergencia sanitaria, van a estar los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública presentando libro por libro, crítica por crítica, demostrando la mala fe y la desinformación que hay al respecto. Me parece que el poema, con no solo de Pan vive el hombre, del gran Federico García Lorca, sintetiza lo que los libros plantean y sintetiza la ferocidad de la ofensiva. Lo único que se plantea es una posición humanista de respeto a la diferencia, de respeto a los humildes, de respeto. Tiene, de entrada, la presentación tiene un error, habla de preferencia sexual en vez de orientación sexual, pero en términos generales es un llamado al respeto de la dignidad del ser humano, a la lectura, al conocimiento, al compromiso, al servicio. Entonces, es francamente ridícula la campaña que se plantea como comunistas, ni siquiera saben lo
lo que eso significa, como decía el, como dice el gran Lula da Silva, qué bueno que nos acusen de comunistas y no de ladrones, de corruptos, de neoliberales. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre, estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro, decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente, por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, debería decir su orientación sexual, dice sus preferencias sexuales, o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio, creía en los libros. ¿Tú crees en ellos? Este párrafo sintetiza el debate que se va a dar en los días por venir. Plantear la destrucción de los libros, plantear que se les mantenga en bodegas, plantear este tipo de cosas, además de demostrar una intolerancia feroz, acredita de qué lado está cada quien. Los libros de texto dan, ahora sí que piso parejo para todas las niñas, niños pobres, que no tendrían la igualdad de condiciones si tuviesen que comprar libros para poder atender las clases de primaria y de secundaria. Nosotros, yo reitero mi respaldo a nuestro gobierno, mi respaldo a la tarea de la Secretaría de Educación Pública, y llamo a mis compañeros y compañeras aspirantes a la coordinación nacional de nuestro movimiento a cerrar filas con el compañero presidente y con nuestro movimiento en esta enésima ofensiva de la derecha, la más feroz, la más torpe, descalificando las tareas de gobierno que se vienen realizando. En fin, esos son los temas que hoy les comentaría. Teníamos una visita que he pedido que modifiquemos allí a la entrada de los trabajadores de Pemex. Voy a estar en una entrevista que salió de último momento y a las 8 o a las 7. A las 6 y media es la. Nunca he citado a las 6 y media. Bueno, a las 7 empezamos la asamblea que vamos a tener acá. No, la, no voy a ir a la refinería. ¿Es por las protestas? No, 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 para nada. Ni siquiera. La voz de los libros de texto, tengo entendido que en el estado de Guanajuato se promovió un amparo para el texto que cambiaron. Digo, podría haber otros amparos en otros estados de la República y ahí puede ser el cambio de la presidencia. En materia de política, otra pregunta. Se ha venido comentando y publicando sobre la posibilidad de que ustedes, los que están compitiendo por la dirigencia del movimiento, podrían ser inhabilitados al final del camino por el INE y surgiera otro candidato a la presidencia por parte de Morena. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Bueno, sobre lo primero, los libros, yo no soy el vocero del gobierno, pero se van a entregar. Sería criminal que nos entregaran los libros de texto. Sería una irresponsabilidad, sería un atentado contra la equidad de oportunidades de la niñez. Ya lo dije, o sea, a ver, yo estudié en la universidad, no había libros de texto, tenías que comprar los libros, eso te pone en desigualdad con quien tiene dinero para comprarlos. Yo, por supuesto, no tenía dinero para comprarlos. Prácticamente toda mi carrera me la pasé leyendo fotocopias. No había manera de que pudieras comprar todos los libros que te solicitaban. Entonces, los libros de texto son muy importantes en la igualdad de oportunidades. No muchos países tienen libros de texto gratuito. Cada que salen libros de texto hay un debate sobre ellos, pero de ahí a llamar a destruirlos o a embodegarlos es francamente una irresponsabilidad, y están perdidos y creen que no se van a repartir los libros, porque además gobernamos la mayoría de estados de la nación, 23 de 32, también se los planteó con mucha franqueza. Y si el gobierno, si la derecha piensa que parando en sus estados, Guanajuato, Chihuahua, que son los que hasta ahora han dicho, por eso, la sociedad de padres de familia no son los padres de familia. Esa organización es una organización de membrete que es fascista y que se ha opuesto siempre a la educación pública laica y gratuita. Se los recuerdo. Me recuerdan, pues si tú eres fascista, aunque seas periodista, eso no te quita lo fascista. Bueno, primero, hablé de la organización, no hablé de ustedes, pero si tú eres fascista, mira, por lo menos
Bueno, primero no sé si eres periodista y no sé si eres padre de familia y no sé qué pintes aquí, pero lo primero es que esperes a que te toque el turno, porque todo el mundo ha esperado perfectamente a que le toque el turno, es majaderamente increíble. Segundo, pues si hay paleros de un lado y de otro, también en la prensa luego hay paleros de la derecha y del fascista, porque además yo lo que plantearía es que dijeran cuál es el problema de los libros de texto, porque si, por eso, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? ¿El contenido qué? Porque si dicen como La Torre que es una semilla comunista, están diciendo barbaridades. Si dices, aquí les leí el poema de García Lorca, el respeto a la diferencia, el respeto a la tolerancia, el conocimiento del cuerpo humano, ahora resulta somos el país de los más altos índices de embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13, 14 que lo apoyan, que apoyan que jovencitas de 15, 16, 17 queden embarazadas y además que se les fuerce a parir, que apoyan que no haya información de los tipos de familias que hay en nuestra sociedad, no las inventamos, esos son los tipos de familias que hay en nuestra sociedad. Y se dice y se habla sobre ellos, que se hable del fraude electoral de 2006, bueno, pues si no están de acuerdo en eso, ahí está el libro de Luis Carlos Ugalde donde reconoce que hicieron un fraude electoral en contra nuestra. O sea, la verdad es que son puras infamias lo que están diciendo, pero además lo primero que tienen que hacer los padres de familia es leer los libros. Sería bueno que lo hicieran porque nunca los leen. Estaría bueno que por una vez en su vida y que verdaderamente tengan preocupación los lean. Y en base a la lectura de los libros planteen cuál es el problema. Pero por eso. Me da permiso, le puedo hacer la pregunta. Ahorita te volvemos a dar la palabra, aunque hay varios que están pidiendo la información, porque tú estás siendo radical. La rueda de prensa la estoy dando yo, no la estás dando tú. Si tú quieres dar una rueda de prensa, convocas y das tu posición en contra de los libros de texto. También te lo digo con franqueza. Muy bien, yo creo que damos por terminada la rueda de prensa, porque si parece, si dice, primero yo les diría, díganme la página del libro, de qué grado, cuál es, no pues sí, porque yo les leo la presentación y les digo, a ver compañeros, primero, yo digo que hemos tenido una rueda de prensa correcta, respetuosa. A ver, compañero, deja de interrumpir. Deja de interrumpir porque grosería es que interrumpas. No, quien está interrumpiendo eres tú porque yo estoy hablando. Entonces yo pediría, compañero, estás interrumpiendo y yo estoy respondiendo allá. A ti te escuché y respondí a lo que preguntaste. A ver, compañero, yo te pido respeto porque no está... No se llama respeto cuando alguien está hablando y tú interrumpes. Es un mini... A ver, compañeros, primero, yo le pediría al compañero que por favor respete. Porque allá preguntaron, yo estoy respondiendo y tú estás interrumpiendo, volviendo a interrumpir y volviendo a interrumpir y siguiendo interrumpiendo. Y eso se llama falta de respeto, no se llama respeto. Y me parece que si queremos entenderlo, ni te has callado, y estamos guardando un orden, y yo le he dado la palabra a todos los periodistas, no hay manera de hablar así, a ver. Usted habló muy bonito de un tema que yo creo que a todos nos interesa, a todas las mujeres, el tema de la violencia política de género, pero usted no habló de la violencia política de género, usted habló de la violencia política de género,
pero se hace usted rodearse de dos agresores aquí en Ciudad Madero, regidores. El año pasado, como periodista, yo tengo 26 años ejerciendo el periodismo, dimos cuenta de agresión hacia una dama, hacia una madre de familia, una violencia bastante severa que la llevaron a los hospitales. Sí. Uno de estos hombres está sofocado y el otro por allá está. Es una pena, es una vergüenza que tengan doble moral, que le acompañen en un tema tan importante como es la violencia en contra de la mujer y que estén aquí al lado de usted. Era lo que yo le quería decir, porque bien, yo creo que como periodistas dimos cuenta de esto y ustedes deben de prestar atención a quienes tienen a su alrededor. Muy bien. Gracias. Yo te diría que no conozco el tema que me estás hablando y que me imagino que hay un proceso abierto y que mientras no haya una sentencia, pues los compañeros tienen la garantía de la presunción de... Bueno, es muy difícil. Si me están interrumpiendo cuando yo hablo, a mí me parece que no es la manera. Bueno, compañero, otra vez, pues estoy respondiendo. Bueno, pero estoy respondiendo y me sigues interrumpiendo. Termina entonces, termina. Sí, te decía, eso es muy importante para nosotras como mujeres, el ver las imágenes de la violencia que se ejerció sobre esa dama, sobre los niños que fueron retenidos por estos personajes y que dimos cuenta aquí en la zona sur de Tamaulipas. Entonces, sí debe de prestar atención a quién se rodea, de quién se rodea y que el día de mañana tienen aspiraciones también de dar continuidad a sus proyectos. Bueno, yo te diría, compañeros, compañeras, con toda la consideración y respeto, tenemos por terminar la rueda de prensa. Porque, espérame tantito. Yo podría seguir respondiendo a todas, porque además he estado dando la palabra a todos los que me la han solicitado. Y me parece que no hay manera de comunicarse si cada que yo hablo, porque no les gusta lo que respondo, me interrumpen. Porque a mí pueden no gustarme sus preguntas, pero la respondo. Puedo no compartir su punto de vista, pero tan lo respeto que lo tomo en serio la pregunta y respondo. Si ustedes se irritan porque yo digo cosas diferentes a lo que a ustedes les gustara que yo respondiera, pues los entiendo, pero no es manera de tratarnos. ¡Bravo! Por ejemplo, porque por ejemplo en este punto, yo estoy respondiendo, no conozco el tema, pero si hay una denuncia, pues habrá al final una sanción. Y mientras eso no exista, aunque inclusive, no estoy defendiendo a nadie, aunque inclusive todo me incrimine, yo tengo la presunción de inocencia hasta que se determine la sanción correspondiente. Mi posición, y es pública, y con eso terminaría yo la respuesta, es de condena a todo tipo de violencia en contra de las mujeres. En los eventos públicos soy el único político que llamo a erradicar la violencia en contra de las mujeres, a que se respete su libre sexualidad y a que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y si hubiese compañeros que incurren en esa conducta, por supuesto que deben ser separados de la responsabilidad pública que tienen. Estoy absolutamente de acuerdo. Sobre el tema que nos puso álgido el ambiente, yo les diría, compañeros, compañeras, antes de dar la palabra un par más y cerrar. Hay un debate que no va a terminar aquí con nosotros y que no va a terminar en algunas semanas sobre los libros de texto. A mí me parece que la manera en que el debate puede avanzar es con datos puntuales sobre el contenido de los libros de texto que permita valorar en su justa dimensión la crítica a los mismos. Yo les pongo un ejemplo. Cuando les leí la presentación, en la presentación se habla de preferencia sexual. Por ejemplo, ese es un error del libro de texto. Debe hablar de orientación sexual. La comunidad de la diversidad no escoge su preferencia sexual. Se da de manera, digamos así, natural. Es una orientación, es una atracción que se da, el que a ti te gusten las personas de tu mismo sexo o del sexo diferente o de ambos, inclusive. Entonces, no tengo duda que tenga imprecisiones o hasta errores los libros de texto. El tema es si esos errores y esas imprecisiones que pudieran tener es motivo para destruirlos o para embodegarlos, que ese es el debate de fondo, ¿no? Entonces, yo daría dos o tres preguntas más en el tono que estamos, de que yo escucho y luego ustedes escuchan la respuesta, ¿no? Entonces, a ver, aquí, y luego la compañera y luego acompaña. Muchas gracias.
diputado. No. Diputado. Le faltó una, le hizo otra pregunta sobre la cuestión de que hay algunos comentarios de resistencia y políticas de estas cuestiones de que podrían ser inhabilitados a la campaña adelantada. Claro, ya no, a ver, campaña adelantada no podrían aplicárnosla, porque el propio INE determinó que el proceso que estamos haciendo es legal y legítimo y planteó inclusive medidas cautelares. Una primera, que en términos generales aceptamos y asumimos, y una segunda que buscaba constreñir más nuestra actividad. Pero que de todos modos la estamos asumiendo. Yo no veo riesgo de que nos puedan inhabilitar por actos anticipados de campaña. Sí podría, por alguna razón de los gastos en la campaña, por algún otro criterio que el INE o el Tribunal Electoral determinara, y si hay un precedente, ya le quitaron la candidatura a Raúl Morón en Michoacán y la candidatura a Félix Salgado en Guerrero. Entonces es un riesgo efectivamente que está ahí presente. Yo creo que sobre todo por el tema de la publicidad. Yo recuerdo que el INE determinó recientemente que sobre ese tema estaba estudiando, pero que sería hasta noviembre que determinaría. Entonces es una franca amenaza que sí abre ese riesgo, sin duda. Gracias. Diputado, hace un momento usted respondió a mi compañero que usted no busca la senaduría, ninguna secretaría, nada, porque usted está seguro de ganar esta encuesta. Bueno. Sí. Mi pregunta es esta, de no ganar la encuesta, ¿usted se regresaría al Congreso de la Unión o se regresaría a su vida privada y se refería a la vida política? Por otro lado, todavía lo termino, lo que le acaba de hacer la compañera Norma Sánchez, bueno, mire, pues usted es un político muy con mucha experiencia. Usted sabe que en su situación está usted como aspirante. Usted sabe que hay elementos que suman y hay elementos que restan. Eso se lo dejo como análisis. La pregunta primera, así que. Muy bien. Yo sobre lo segundo insistiría. Tengo noticia de lo que me están diciendo a base de la pregunta de la compañera. Y yo reiteraría que si hay un acto de esta naturaleza de violencia hacia una mujer, pues se debe sancionar y se debe retirar si la sanción es ratificada. Además, eso ni siquiera es optativo, eso es así, ¿no? Sobre lo primero, yo soy diputado de mayoría reelegido por primera vez en más de 100 años con el 56% de los votos, no reelegido por más. Ese fue el resultado en esta palabra. Yo podría optar por dos reelecciones más, y en ese sentido no estoy buscando una posibilidad, porque la tengo de manera natural. Segundo, yo no me retiraré de la política, aunque no tenga cargo, porque ha quedado claro, tuve un cruce de desierto muy difícil de 2012 a 2018. Y no por eso, sino que yo no me voy a retirar de la actividad política, ¿no? Entonces, ahí seguiré permanentemente con o sin cargo. Y no estoy diciendo tampoco, lo matizo, aprovecho tu pregunta. Yo creo que voy a ganar, pero la seguridad no la tiene nadie. Cualquiera que esté seguro que va a ganar, absolutamente pues, está diciendo una cosa incorrecta, porque la moneda está en el aire, la competencia está cada vez más intensa, faltan días muy difíciles y me parece que no se ha decidido, ¿no? Y yo espero ganar. Entonces lo matizaría. Allá, la compañera desde hace rato y luego aquí. Dos preguntas. La primera, ¿conoce principalmente el contenido de los libros de primero a sexto grado? Bien. Y segunda, ¿cuál va a ser la futura? ¿Cómo va a actuar la educación pública ante la negativa, no de los grupos de conservadores, artistas, sino de los padres familia, a fines, a ningún partido, que tengan la iniciativa propia de regresar a los hijos que consideran que no es lo adecuado para sus hijos. Eso es lo que, ¿cómo va a ser ahí? ¿O cómo va a actuar la? Bueno. Porque aquí, pues en el Tamaulipas, hay bastante incertidumbre por parte de padres de familia.
Bueno, yo insistiría, como tú misma lo argumentas, que lo primero que tienen que hacer es revisar los medios. Y que estar haciendo eco de lo que dicen los medios, pues es un error, porque los medios están mintiendo. Yo por eso decía, ¿cuál es el señalamiento puntual? Yo sí he estado revisando los libros y particularmente he estado revisando las partes que dice. Yo, por ejemplo, los invitaría a que me digan en qué parte está la semilla comunista, en qué parte está la ideología comunista, en qué parte se está orientando a los niños y a las niñas en ese sentido. Es grotesco lo que están diciendo. La crítica al que se ponga el fraude de 2006, pues hicieron fraude, aunque no les guste. Eso está documentado, está el libro de Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del IFE. El que se haga una maqueta en cuarto año, creo, del cuerpo humano, pues me parece, no encuentro... Miren, lo que me recuerdan son a los de la jerarquía católica y sacerdotes y padres que desorejaban a maestros en la revolución por enseñar a leer y escribir. Los agredíamos, está la película de Canoa, donde a machetazos mataron a estudiantes de la UAP diciendo que eran comunistas y que llevan el comunismo al pueblo, lo único que llevan eran programas de alfabetización. A mí me parece que sí se tiene que hacer un análisis muy serio, porque, por ejemplo, creo que fue con Cedillo cuando quitaron a los niños héroes de los libros de texto gratuitos, y nadie dijo hay que quemarlos, hay que embodegarlos, hay que, de verdad decir que está, o por ejemplo, me habló una persona que simpatiza con nosotros, es una tragedia, me dijo, es que van a convertir en gay a mi niño, a mi niña, digo, pues si no es gripa, cabrón, no se pega, si no logras que tu hijo se coma las espinacas porque no les gusta, ¿cómo lo vas a hacer que le guste lo que no le atrae? O sea, eso... Es desconocimiento, es intolerancia, es prejuicio, es una serie de cosas de esa naturaleza. Yo les decía, lo voy a compartir aquí, yo soy hijo de una mujer madre de familia, y cuando yo iba a la escuela, pues yo la pasaba muy mal, porque entendía que la única familia es padre, madre e hijos. Cuando no es así, si a mí me hubiesen explicado en la escuela que hay familias donde la cabeza es la madre o es la abuela, o que hay familias donde la familia, la cabeza es el padre y que la madre se fue o no estaba o murió, lo sea, y que es así, o que hay familias de la diversidad que tienen hijos, o que hay familias, no puedo seguir poniendo ejemplos de formas de familia de la realidad, no que yo me estoy inventando. Y que se lo digan a los niños, a las niñas, y que les digan respeten, sean tolerantes, hay diferencias siempre. Yo no le veo problema, la verdad, pero si alguien le ve problema, bueno, así está la vida y así están las opiniones. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo de crítica es con desconocimiento y que, Marco Cortés dijo que hay que destruirlos, o que hay que arrancar las hojas de lo que no se esté de acuerdo. Esa es una posición nazi, porque nadie hace eso con un libro. O sea, tú puedes leer libros que no te gustan, que te chocan, que no compartes, y no por eso, o sea, si yo soy ateo, pues no llamo a destruir los libros sagrados de los católicos, o sea, es su derecho, lo respeto.